gracias por acompañarnos a todos los que nos ven también por telemundopr.com, saludando y felicitando a todos los atletas puertorriqueños que nos representaron allá en Colombia, en Barranquilla, hoy con una caravana, la caravana del éxito por los nuestros. Gracias, gracias de corazón. Hoy pasamos una tarde muy bonita aquí en Telemundo, tu canal olímpico, y pendiente para más sorpresas durante este año, el próximo año y los próximos años para todos los amantes del deporte y de la emoción. Bueno, felicidades, ya regresamos a clases, ¿verdad? Ya empezaron las clases. Estamos, ¿no están contentos por las clases? Ya. Y mañana empiezan muchas escuelas también. Hoy están los nenes y pelean. Mami, yo quiero ver a Raymond, quiero acuéstese a dormir que mañana hay clase. Esa emoción de ese primer día, ¿verdad? La ropa nueva, los zapatos nuevos, las medias nuevas. Ya en segundo grado se te va quitando la cuestión de la escuela nueva, todo lo nuevo. Ahora, siempre está el que se comió un cable en verano y viene otro estudiante a enseñarte la foto de todo lo que hizo. Fui a Culebra, fui a Copamarina. Estuve en Disney y tú encerrado en tu casa allí. Eso duele. Pero yo les pedí, le hice una asignación a mis compañeros de trabajo. Les dije, ustedes me van a traer fotografías de cuando ustedes estudiaban para ver los cambios. Y la primera que les voy a presentar es a Mónica. Vamos a ver el cambio de Mónica de cuando era estudiante. Mira a Mónica Pastrana. Mira eso, qué coqueta, ¿verdad? Esta es Mónica Pastrana. Y de ella vamos a pasar a Norwil. Norwil está, para mí está igualita. Ha crecido, pero sigue igual, la misma cara, ¿verdad? Tengo a Joalis, la linda Honey Honey, está allá al fondo. Ella siempre con sus lazos y sus cuestiones. Tengo por acá a Jorge Castro. Ya, che. Diablo, man. Bueno, pero me tengo a mí mismo, no me quise dejar para el final. Espera, será chamaquito, pero tengo otra ya cuarto año, más hombre, más... Con la misma etiqueta, miren qué lindo el bigote, mira el papazo de John Travolta que tenía, la partidura al medio, peliolá, pues, ¿eh? Tengo una junto con Jorge y yo estudiamos juntos en la escuela. Miren qué dos ridículos. Eso fue. Esa foto fue en mi casa. En mi casa. Y mira el bigote ese que yo juraba que tenía. Bueno, tengo por aquí a Lisi. Ven, a Lisi. ¿Es Cardi B? No, como que los tirantes están muy largos. Vamos con Miguel Morales. Dale. Era menudo. Mucho pelo, ¿verdad? Tenía este. Que mucho ha sufrido ese muchacho en la vida, ¿verdad? El cambio que ha dado, los golpes. Ok, hay tres compañeros que no hicieron la asignación, la tarea. Uno fue Rocco, René y Yeye. Pero nosotros tenemos un file cuando ellos, pues, estábamos entrevistando para traerlos aquí a trabajar. Tenemos un file y gracias a Dios conseguimos sus fotos de niños que ellos no trajeron. Pues nosotros nos dimos la tarea, yo creo que son estas, porque fue las que yo conseguí. Nos vamos con René, la foto de René Monclova que encontré. Cuando la escuela, niño. Porque no entregó la foto, ajá. Tengo la de Yeye, que tampoco la entregó, yo la encontré, gracias a Dios. Ahí está la de Yeye. Y tengo la de Rosco, también la encontramos, gracias Rosco. Muchachos, hoy tenemos con nosotros, Iris Chacón va a estar con nosotros. Fiel a la Vega, mucha comedia, para afuera la tristeza, para afuera la soledad. Tenemos Remo y sus amigos y el hashtag. Oye, ¿tú te acuerdas del programa que era A Toda Máquina, A Todo, que era de juegos de escuela? Pendiente a lo que vamos a hacer hoy aquí.
Pendiente a lo que vamos Mira, a hacer. Mira, yo te voy a decir, antes de empezar el hashtag, te decirte que... ¿Antes de empezar el qué? El hashtag. Antes de empezar el hashtag, yo voy a decirte que me siento bien orgulloso de los, todos los atletas ahí de nuestro país. Sí. Luchando ahí, ganándose esas medallas de oro de allá de Barranquita 2018. Barranquita 2018. Me siento bien. Gracias, muchachos, por poner Puerto Rico en alto. ¿Qué pasó? Barranquilla, en Colombia. ¿Barranquilla? Barranquilla, Colombia. ¿No es Barranquita? No fue en Barranquita, no fue aquí. Barranquilla. Barranquilla. Que suena igual, no suena igual. Bueno. Vamos a lo que venimos. Ánimo, acuérdate, estamos empezando el programa. Sí, sí. Ánimo, la gente está loca, ansiosa por reír, sí, por pasarla bien. Entre a Telemundo PR en el hashtag en la escuela. Sí, sí, eso es. En la escuela yo, lo mija cuando... En la escuela yo. Sí. Tienes que acuérdate, en la escuela yo. Yo, y cuando yo digo yo otras veces, pero no es yo. Bueno, pero el de hoy es yo, en la escuela yo. Pueden enviar fotos, si tienen las fotos de ustedes cuando estaban en la escuela, lo bien que se portaban. Sí. Le ponían tachuela a la maestra en el sillón. No, mira, eso no se hace. No, se lleno de ideas. ¿Tú hacías eso? ¿Tú hacías eso? No, yo veía a los amigos míos que lo hacían. Ah, ok, no. Tiraban con las gomitas. No, mira, son peligros. Eso, sí. Tú sabes que inclusive con eso le puedes sacar un ojo. Sí, no, claro. Con eso no se vacila. Pero más bien, si cómo te portabas, si eras el atleta, si eras el artista. Pero hoy tenemos un programa dedicado a todos esos estudiantes boricuas que arrancan a estudiar en estos días y nosotros arrancamos con la comedia. Sí. Compartan, sí, que vamos a... Eso más después. Arrancamos, adelante. Sí. Muy buenas noches y bienvenidos a Gato Encerrado. Como de costumbre, quiero leerles este mensaje. El mensaje dice así: tú eres puro chantaje. Puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quiera. Y se repite. Un mensaje de un tal Maluma y Shakira. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de esta noche. Ese hombre no sirve. Quería que me las pegara y ni eso pudo. Mare, yo soy un handyman. Mi herramienta favorita, el duct tape. No le sirvió como pegó. Para la próxima le sacó el martillo. Gato encerrado. Buenas noches. Saludos. Qué chévere. Bueno, ¿cómo se llama y por qué está demandando? Mi nombre es Alicia la madre. Y estoy aquí porque yo necesito que usted me ayude, doctora. Esto no puede ser. No. Y más, no. Ok, haré lo que pueda. Es que no puede ser, no. Y okay. Más, no. Está bien, no seas tan negativa en la vida. No. Pues ponte positiva con una multa. Sí. Más vale que dejes de repetir no. No. Deja de repetir no, porque si sigues diciendo no, una más y te multo. Un no más y te multo por negativa. Ya. Ok. ¿Usted conoce al que demanda? Sí. Vamos bien. ¿Le hizo algo a usted, a su
propiedad, algo de usted que usted está demandando? Sí. Muy bien. ¿Trajo algún testigo? No. Aquí te va la multa. $250 por morona, estúpida, animal de dos patas. Bueno, yo la verdad es que estoy bien perdida con este caso. Bueno, si me estuviera prestando atención, en vez de estar hablando tanto ñeñeñe, si me escuchara, tal vez entendería de qué iba el caso, pero como usted no me está prestando atención, yo no puedo decirle más nada. ¿Le quedó claro? Escucha. ¿Lo oyes? No. $250 de multa. Porque ya me caes mal. Me caes mal. Ya me estás cayendo bien mal. ¿Qué pasa aquí? Mire, lo que pasa es que este tipo... Oye, por fin me vas a hablar del caso, negra. Pero, ¿puedo hablar? Dile que la próxima vez que me falte respeto va a presa. Díselo, vete, díselo. En inglés, Justin. Oh, yes. Yeah. I don't know who's talking from the know. Yeah. Attention, Justin. Okay. Gracias. Okay, pues mire, le iba a decir, este tipo dice que es handyman, pero eres una porquería de man. Yo lo llevé a mi casa para que me arreglara los gabinetes y ¿sabe lo que hizo? ¿Qué hizo? Remendarlo con duct tape. Lo forró de tape y esos gabinetes se pueden caer en cualquier momento. No le metió ni un tornillito. Nada, no le metió tornillo, no le metió herramientas. Si por lo menos le hubiese metido un martillazo. Si me hubiese metido un martillazo, yo no estaría peleando. Bueno, doctora, pero lo que pasa es que a nadie le gusta estar escuchando gente clavando todo el día. Oye, pero es que yo te digo. ¿Tú me entiendes, doctora? Eso es lo que está pasando. Entonces estamos en línea, entonces el doctor no sirve. Entonces el doctor es lo más que sirve del mundo. No, perdóname un momento. Yo te pedí a ti que me arreglaras los gabinetes. Si me lo hubiese martillado, te arreglamos bien, chico. Mira, Mario Broden. ¿Por qué no te metes otra vez dentro del Atari y dejas que ella termine la historia? Yeah. Vamos a ver si yo entiendo bien. Él, en vez de resolver los gabinetes con tornillos, con tuerca, lo que todo lo resuelve con un tape o cinta adhesiva. Exacto. Eso es lo que él está haciendo. Eso es lo que él está haciendo. Entonces, ¿le quiero decir unas cosas o me tengo que callar? Mira, hazme el favor, ponle el tape en la boca para que no hable. Yeah, él te lo va a poner. Él te lo pone. Yeah, come in. Ok. Ahora, cuando yo diga, usted habla, pero mientras tanto ya no va a poder hablar. ¿Está bien? Ok, quítale el tape. Quítaselo de cantazo, de cuajo. Oye, doctora, pues sí me ha afeitado. Mira esto, le arrancó el bigote también de porquería que tenías puesto. ¿Te dolió? Mucho, doctora, pero así de buena es la cinta adhesiva que mira, hasta no, me afeitó. No, y así de bueno fue el bigote de mentira que te pegaste, condenado. Es que es un truquero, doctora. Javi, cuéntame, Felipe, tengo entendido que te llamas. Sí, mira, yo soy handyman, mi nombre es Felipe, mi apellido es Gajoso, Felipe Gajoso. Eso sé, doctora, que yo soy handyman de profesión. A mí lo que me encanta es usar el tape. Es más silencioso, es lo mejor que pega. Y además siempre me resuelve, doctora. Ok, ¿por qué te gusta tanto el tape? ¿Por qué utilizas tanto el tape? Es que a mí me gusta, en vez de utilizar no sé, tornillo. Me gusta remendar, doctora. Me gusta remendar y pegarlo. Estar pegadito en toda la vida. Si yo veo un metal, lo tengo que pegar. Si yo veo madera, lo pego. Es más, yo te pego hasta el catarro si tú quieres, doctora. ¿Sí? Pégate a mí. Ay, por favor. Pégate a mí si quieres. Ok, pues pégate a esta multa. A esta multa que te voy a dar de $250. Voy a ser sincera. Porque por más mal que tú me caes mal. Eres estúpido, imbécil, morón. Canalla. Ella me cae peor. Pero gracias, ella me doctora, cae peor. Gracias. Sí.
¿Tú tienes prueba de que el trabajo que tú estás haciendo es bueno? Pues claro que yo le tengo prueba, yo se la di a producción, yo tengo una foto de mi trabajo, doctor. Por favor. Ok, si la podemos ver, por favor. Producción. Mira, bueno, eso es un barco que yo hice, doctor. ¿Un barco que hiciste? Un barquito, y eso funciona, eso flota, hacho. Dos personas caben ahí. Mire para ahí. Son payasos. Mira. Esa fue una casa remendada. Muy doctora, bien. De luego de toda esta crisis, yo la pude hacer con duct tape. Es más, y si no me cree, doctora, yo le hice algo específicamente para usted, para que vea mis destrezas. Esto es un mallete, doctora, ¿lo ve? Usted, yo le hice a su propio mallete, hecho de para que nunca se le rompa, doctora. Y con la T de Telemundo, que podría ser también la T de Telemundo. Sí. Bueno, no suena como yo quisiera, ¿verdad? Pero... Y este no suena. Este no suena. Ok, pues vamos a darte de tu propia medicina. Ya que este es un farsante, un sinvergüenza, un canalla, yeah. Amárralo con un poco de duct tape, como le quieras llamar, cinta. Ay, qué bueno. Pero ¿cómo va a ser, doctor? ¿Me van a amarrar aquí? Claro, claro que sí. Come on, come on. ¿Quieres que lo ayude? Pero, doctor, ¿pero cómo? ¿Qué tipo de sentencia? ¿Qué tipo de sentencia es esto? Pero, chico, me tienen que ahí va, muy bien. Las manos, por favor. Ok. Ay, mis pelitos. Mis pelitos, doctor. Bésalo, 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 bésalo. Ok. Ok. No te vayas, no te vayas, canalla. No corre porque te amarramos los pies también. Mi decisión del caso. ¿Gané o no gané? Cállate la boca. Si no quieres que te amarre a ti también. No, 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 está bien. Ok. Amarre ese buen vivir es lo que tiene que hacer. No me amarre. Ponle un tape. No, déjala tranquila. Usted, mi decisión del caso. Usted tiene razón. Este hombre lo que es un payaso. Se lo dije. Se lo dije desde el principio. Sí, pero tampoco. Dame $1,000 de multa por fresca. Por lo que estás haciendo. Así que el caso queda así. Usted va a estar una semana con Sagitario en la cárcel. Ay, no me digas. Y amarradito como está. Llévatelo, por favor. Llévatelo. Come on. Ok. Esa es mi decisión del caso. Usted también se puede ir. Gracias. Edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten. Antes de usar la estufa, verifique si usted cocina bueno. He dicho, gato encerrado. Gato encerrado. Más bella y el cabello más lacio, Héctor Martínez. Bienvenidos todos a nuestra competencia estudiantil favorita de todos los martes. Enséñame que aprendo. Mezclamos toda la semana las destrezas académicas con el talento. Pero sin más preámbulos, vamos a recibir con un fuerte aplauso a la primera participante del día de hoy, que es la Escuela Especializada en Artes y Matemáticas, Teresa Melón Dereza. ¡De Cagua, fuerte el aplauso! Y sus contrincantes, la Escuela Vocacional Superior, directamente de Aguadilla, la Escuela Superior, ¡Greta Mojá!
activado ya, tranquilo. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la primera ronda de preguntas. Las reglas son muy sencillas. El que primero sepa la respuesta, apriétemelo. Me aprieta el botón. Y la primera categoría es de ciento decir lo que es de ciencia. Y vamos a ver, aquí va la pregunta. Mencione los tres estados de la materia. Ajá. Sólido. Correcto. El segundo estado de la materia. Líquido. Correcto. Y el tercer estado de la materia es el que se huele. ¡Bra! El gas. ¡Cinco puntos para los primeros participantes! Ven acá, que un pajarito me dijo algo allá afuera. Me dijo que tú querías, y tú también, ven acá, por favor, que tú tenías algo que decirle públicamente a tu amiguita. Vamos a ver cuál era la pregunta que le tenías que hacer. Es a ver si tú me das el sí. No, tú no seas enferma. Le están preguntando a ella. Sí. ¡Sí! ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Brutal! En pleno programa se desarrolla el amor. El grupo 1 está encendido. Está caliente. Segunda pregunta. Vamos a ver. H2O. Ay, esto es fácil. ¿Qué significa? Fácil. Aquí. El grupo número 2. Ok, eso era un grupo de música en donde estaba Axel Serrán, actualmente el Trotamundos, que cantaba la canción. ¡Es amor! ¡Eso no era! A ver, ustedes, la pregunta, ¿qué es H2O? ¡Agua! ¡Muy bien! Vamos a la última pregunta de esta ronda. Vamos, okay. Escojan un solo integrante de su equipo para que lo represente. Okay. Aquí veo muchas caras que he visto antes. Usted no es la primera vez que viene, ¿verdad? No, vine hace 8 años cuando estaba en tercer año, pero gracias a Dios este año me graduó. ¿Y qué edad tiene? Tengo 27 años. ¡Un aplauso! Un ejemplo de superación. Vamos a ver. Conteste lo más rápido que pueda sin pensarlo. ¿Qué pesa más, una libra de algodón o una libra de piedras? Una de algodón. ¡Colgado! Pesa lo mismo una libra de algodón y una libra de piedras, pero vamos a pasar a la próxima categoría, el español. Aquí vamos. Vamos a ver el mismo u otro. Okay. Ustedes escogen uno solo. Vamos a ver. Es español. Y dice, la palabra dirigir, ¿en cuál E lleva el acento? Rápido. La voz. En ninguna, porque no lleva E. Bruto, con velocidad. Vamos a ver, menos 5. Seguimos. ¿Quién? Escojan a uno. Ven tú. Vamos mal, ¿verdad? Vamos escucha mal. Bien, dice. Zapato, se escribe con S de solo, con C de casa. Contesta rápido. Rápido. ¡Colgado! Zapato se escribe con Z. Y ahora vamos a pasar a la prueba de matemática. Y en lo que entra en nuestra pizarra, vamos a pasar con nuestra modelo, la bella Karen. Muchísimas gracias y vamos a pasar rápidamente a la competencia de talento y el primer participante lo es Paola Soto de la Escuela Melón de Eresa. Así que por 15 puntos, demuestra tu talento. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes. ¡Excelentemente!
vamos contigo, Héctor. Gracias, Karen. Y ahora vamos a la prueba de matemáticas. Un representante de cada equipo, por favor. Ve tú, que tú eres buena. Vamos a ver, tienen 10 segundos. Vete, no seas cobarde, vete. Ok, tienen 10 segundos para resolver este problema. ¿Tienen celulares? ¿Tienen celulares? Sí, sácalo. Deme su celular. Para afuera el celular. Ok, tienen 10 segundos. Corriendo el reloj que empieza ya. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vendieron! La respuesta es 15. Y ahora pasamos otra vez a la bella Karen. Excelentemente. Muchísimas gracias, Héctor. Y seguimos aquí en la competencia de talentos. Y vamos rápidamente con el estudiante de la escuela vocacional, Greta Moa. Claro que sí. Por 15 puntos, demuestra tu talento. Ni una llamada, como si nada de nada. Y no quieres saber de mí, que me perdonara. Y que sabía que tú solamente eras para mí. Tengo tu foto para ponerme loco, pensando en ti. Excelentemente. Pasamos contigo a los estudios, Héctor. Gracias, Karen. Y ahora vamos a escoger el ganador de esta tarde. Por aplauso, el público los va a escoger. Vamos a ver por la escuela de Caguas. Aplausos para Aguadilla. Aquí están mis amigos de Fiel a la Vega. Hace 3 años ustedes cabían ahí. Sí. Ahora me preocupa un poquito, pero está bien. La última vez que estuvieron aquí, salimos del programa en vivo, nos fuimos con unas tripletas. Sí, y ahora mira, entiendo. Excelente experiencia. ¿Te acuerdas? Sí. En una limusina, fuimos a comer tripletas y mira cómo están ahora. No caben por culpa mía en parte. Bueno, hoy estamos hablando y dedicando el programa a las escuelas. Si me pueden decir, ¿dónde estudiaste, Tito? En Vega Baja, con el caballero, el colegio de Nuestra Señora Rosario, Vega Baja. Los dos juntos estuvieron. Yo estaba un grado mayor que él, sí. Pedro también estudió en colegio. ¿También estuviste ahí? En Rosario. Yo en Vega Alta, la maestra la di. Ok. Vega Alta. ¿Cómo eras tú en la escuela? Igual. ¿Cómo que igual? Bueno, ¿eras tranquilo? Canoso. ¿Te gustaba la música o hacía...? ¿Qué recuerdas? ¿Alguna maldad, broma, bueno, o algo chévere? Me votaron en 11. ¿Te votaron en 11 de la escuela? Sí. ¿Y terminaste, obviamente, en otra escuela? Terminé en Sagrado. ¿En Sagrado? Ajá, ese verano. ¿Y ahí terminaste? Y ahí, pues, adelanté en la vida un poco. ¿Pero te votaron por quizás aburrido? Travieso, algo. O sea, aburrimiento. No, estabas aburrido. Porque aburrimiento. Siempre dice, cuando llevaban los papás a la escuela, no, es que el nene se aburre porque él es más inteligente. Y está aburrido de lo mismo. Eso, hiperactividad. Esas cosas pasan. Sí, sí, sí. ¿Y qué tú recuerdas de él? Wow, a mí me votaron en varias ocasiones de esa cosa. Oye, pero ven acá, ustedes eran una joyita. ¿Es que? ¿O era la escuela? La escuela. Sí, la escuela. ¿Te votaron un par de veces? Sí, varias veces. Pues, no le gustaba llevarle la contraria a las maestras. Había monjas en esta escuela, en un colegio católico. Sí. Y habíamos después, es imposible quedarse callado, ¿entiendes? ¿Sabes? Ellos decían algo, tú le salías con algo y rápido, para la oficina. Botado para soltar, ni siquiera una prueba. Sí, te daban break, pero yo los consumía. Varios breaks. ¿A usted le dieron varios breaks? Varios breaks. Yo consumí todos los breaks. Wow, ¿y a ti cuántas veces te votaron? No, tú pudiste estar... Ay, gracias a Dios. Tranquilo. ¿Y qué recuerdas? A mí me votaron, pero me volvieron a aceptar. Yo me gradué de ese colegio. ¿Y cómo es eso? Adiós, por mi encanto personal, supongo.
Tuviste que ir a pedir disculpas, perdón. Sí, tocaba en la misa. Tocaba en la misa. Ay, es que la enviado, tú ves, yo toco en la misa y ahí te dejaban pasar. Pero es que es el truco, claro, para el ojo. Y a ti te fue bien, entonces. Sí, no, sí, Pedro era tranquilo. Era tranquilo, era. Y es tranquilo. Y a ti no, yo también, yo nunca tuve problemas. Sí, sí. ¿Estás loco? Sí. No voy a decir nada al público. Ah, no voy a decir nada al público, pero sí, estuviste botado. No, botado no. Ajá. Botado no. ¿Qué, cuéntame? Mangado, sí. ¿Qué pasó? Cuéntame. No, bueno, Jorge, ¿qué pasa? Cuéntame, tiró al medio, ¿qué pasó aquí? Sin mencionar el nombre, dime. No, yo me porté bien, Sí. Nada, cosas que pasan. Pasan en la escuela. A veces pasaba clases completas surfeando en la playa allí, en Cerro. Sí, yo era surfer y te era un pelú así, loco. De verdad. Me fugaba y qué sé yo. ¿Y pasaste contigo eso? Y contigo eso me gradué, bro. ¿Y no se dieron cuenta que había abandonado la escuela, estaba surfeando? Bueno, me la jugué fría. ¿Sabes que el papá de él se está enterando ahora mismo? A mi bendición. Pero ya, muchacho, sí, ya hace rato. ¿Cuánto tiempo lleva fiel a La Vega? Eso no hay que decirlo. Eso no es el punto. 22 años ya. 22 años. Que han estado juntos, de momento como se separan, a la Vega, ¿verdad? Como fiel a La Vega, sí. Y de momento, nunca lo hemos separado. Siempre hacen sus guisitos juntos y cada cual también tiene su, así mismo, su guiso aparte. Porque te hemos visto cantar muchas actividades a ti. Sí, Y ahora se reúnen nuevamente en un lugar que a mí me encanta, que es Vivo Beach Club. Yes. Que es espectacular para ese tipo de conciertos que ustedes van a hacer. Pero me gustaría hablar más de eso y cómo la pasamos en las excursiones. En una guaguita que nos podemos montar y dar una vuelta. Ajá, ¿cómo es eso? Nada, tranquilo, no hay que ir muy lejos y hay aire. Sí, venga por aquí, tranquilo. Sí. Y vamos, tranquilo. Tenemos el chofer, el chofer. Ok. El chofer sabe dónde va. Póntese acá. ¿A dónde vamos? Vamos a Vivo. Dale para pegar. Ustedes son los grandes, tú y yo somos los bajitos. Vaya. Así que vámonos para. Llévanos para Vivo Beach Club. Vamos. Ok. ¿Está ready? Ok. ¿Está listo? De las canciones de escuela, ¿cuáles ustedes se acuerdan? De la escuela, de las excursiones. El chofer. ¿Cómo es? Más velocidad. Dale, ¿verdad? Chofer, más velocidad. Chofer, chofer, más velocidad. Métele ese pie y verás cómo se va. Ahí no cantaban en la escuela. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí. Cogemos un lomo. 1, 2, 3. Ahí está. Seguimos. Ahí está. Bueno, ¿van a estar en Vivo Beach Club cuándo? 18 de este mes, eso es en 2 sábados. En 2 sábados van a estar allá, boletos, ¿los consiguen? Allí mismo y en ¿cómo es? Fangeek.com. Ok. Allí mismo en Vivo Beach Club, es el club que está en Carolina, hoy la verdad, como usted quiera llamarlo, allí frente al otro lado del aeropuerto. Se pasa espectacular allí, el concierto al frente ahí como arena, hay un deck, estamos hay restaurantes, están en la playa. Literalmente en la playa. ¿Y qué vamos a ver ahí? 3 horas de música. 3 horitas de música. De los éxitos de ustedes. De todo. Vamos a tocar todo. Okay, de todo. Mano. Pues de verdad que. Y precios populares, me imagino. Eso es así. Ahí está. Eso es así. Y PNP también. Lo aceptamos. Yo sé que todos se van a arrepentir en algún momento. Lo que hicimos en casa. Todo lo que puedan llegar. Así que vamos a disfrutar la música de Fiel a La Vega, que van a tocar esta noche aquí. Mira para Telemundo, que ellos tocan esta noche. Cuidado, Yeye. ¡Cuidado! Con calma, vamos para Telemundo. Ok, mis amigos, nosotros lo que regresamos a Telemundo, vamos a una pausa y venimos con más de Raymond y sus amigos. Dame un momento para probar de qué estoy hecho. Señor, yo no te pido que me des, solo ponme donde hay. Se acaba y no la pruebo. Mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como media vieja. Cojo la forma que tú quieras. Larry, ¿no te vas a tirar una moraleja hoy? Betty, no estoy de moraleja hoy. Tengo una súper, súper, súper crisis. Ay, Dios mío, Larry, pero no me lo digas así. Que yo te veo bien acongojado, bien preocupado. Así mismo estoy, Betty, de verdad, así mismo estoy. Lo que me pasó hoy es
una cosa brutal, de verdad. Y, cuéntame. Y me encantaría decirte, de verdad, me encantaría, pero tú no eres de los men. Tú también te vas a poner con eso. Sí. Pídeme algo. Pídeme que te guarde un cajucho o un pionono en la nevera para que tú veas lo que va a pasar. Sí. Como tratando de ayudar y siempre con estupideces. Mira, esto es bien sencillo. Conviérteme en pelo de sobaco sudado para apestar todo el tiempo. O más fácil aún, conviérteme en gallina un día de aguacero para que todo el mundo quiera comer asopado. Y terminen cortándome el cuello y yo nadando en una sopa de arroz y de caldo. O te lo voy a poner bien sencillo. Conviérteme. Ay, no me conviertas en nada. Hoy traes una vibra bien feliz y bien contenta. Estoy bien contento, conseguí un trabajo brutal. ¿Qué? De secretario en la corte. Ay, Mau, qué bueno. Y de eso no te votaron, ¿verdad? No, yo renuncié. ¿Pero cómo que renunciaste? Sí, porque me tocó ser secretario del juez que dijo que yo podía vivir con 500 pesos y que con eso tenía que pagar agua y tenía que pagar luz y tenía que pagar teléfono. Pero enseguida me llamaron para otro trabajo. ¿Tú no tienes teléfono? Ese no es el punto. Ok, respíralo, namasté. Mira, Mauricio, no le cuentes nada por decirte eso, no le cuentes nada. Mira, qué bueno que llegaste. Estoy esperando a los muchachos porque hoy yo tengo una super crisis. Te meto con esto. Tú sabes que mi ex también, yo era la crisis de mi ex. De verdad, yo me iba y le daban unas bellas crisis. ¿Qué le...? Vamos a esperar a que lleguen los muchachos. Ay, Dios mío. Déjame sentarme, que estoy... ¿Tú me piensas decir... ¿Qué pasó? ¿Qué tú haces con esos tacos puestos? ¡Ah! ¡Los tacos! Sí, bueno, lo que pasa es que estaba con una jeva en mi apartamento, entonces de repente vio esos zapatos al lado de la cama y yo le dije que eran míos y nada, me los tuve que poner, tú sabes, para disimular y usarlos. ¿Lo sabes? Sí. Mira, pero me imagino que estás loco por quitártelos, ¿verdad? Fíjate, no, me gustan. Digo, hasta, mira, me siento hasta más alto, mira, estoy como más alto. ¿Sabes qué? Sí. De hecho, me siento como Saudi en Dando Candela anunciando zapatos, mira. ¿Sabes que mi ex usaba unos tacos bien altos? Yo le llegaba aquí, man. Fíjate, ella me llegaba como aquí. ¡Ah! Completamente innecesario, fuera de lugar. ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que vivas en el fondo del mar. Pero, en el fondo del mar, pero es que en el fondo del mar él no puede respirar. Ese es el punto. Mira, Sammy, qué bueno que llegaste porque lo necesito a todos. Hoy tengo una super crisis y necesito tu consejo, hermano. Ok, ok. ¡Adivina qué les traje! ¡Coke! Te trae coke, no para ti. Oye, como que no. Es difícil sacarlos de aquí. Es un poco difícil, sí. Sí. ¿Qué color quieres? Cual que tú quieras. Este es bueno también, sí. ¿Qué color quieres? ¿Estaban congelados o son recién hechos? Están recién hechos. Ok, están buenos. Este, Josita. Tan bueno. Entonces. Bien bueno. Nomás. Tremendo, Carlos. Qué bueno que llegaron, muchachos. ¿Decías? Qué bueno que llegaste, porque hoy yo tengo una super crisis y necesito reunir a los men, así que por favor, vamos a reunir. No se puede, porque no estamos todos los men. Aquí falta uno, ¿sí? Falta Luiso. Si no está Luiso, no estamos todos los men, y eso está en el código de los men. Tenemos que estar los cinco para que haya quórum. Si no estamos todos, no hay quórum. Puedes mirarlo. Aquí está, código men. Aquí está el libro, ¿recuerdan?
¿Lo tienen? ¿Lo guardan? Sí, ¿lo poseen? Sí, Carlos, sí. No hay quórum. Tú sabes que mi ex siempre hacía quórum, pero sin mí. Pues fíjate, a mí precisamente siempre me invitaba para que le comiera el quórum. ¡Ah! Completamente innecesario, fuera de lugar. ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que no tengas carro y te llegue una multa del autoexpreso. Carlos, el asunto es que yo tengo una super crisis y tengo que rendir a los men y no puedo esperar a Luiso porque precisamente de Luiso es que voy a hablar. Ah, o sea, ahora estamos chismosos. No. Ahora empezamos con chismes. Pues, ¿sabes qué? Eso también está en el código. Los men no hablan de los demás. Aquí lo dice. No te pongas chismoso. Carlos, es que la crisis es de él. Necesito hablar de él. Aparte que tú me contaste a mí el chisme de Mauricio y de Sammy. Gracias, Carlos. Gracias. Estaba fregando y yo cuando friego me da por hablar con celular. Corillo, es pero relájense. Yo puedo hacer quórum si quieren. Betín, tú no eres de los men. Quédate allá. Lari, ¿qué es lo que pasa? Cuéntanos. ¿Podemos irnos al medio? Sí. ¿Cómo no? Hay espacio, podemos ver. Ok. Muchachos, esto que les voy a contar es bien difícil para mí, de verdad. Tranquilo, dilo. Es algo bien grande. Okay, okay. Es lo más grande que me ha pasado en mucho tiempo. Okay, yo de verdad no sé ni cómo empezar, okay. Porque cuando trato de hablar, como que se me forma un taco aquí en la garganta. Tranquilo, se me forma un nudo. No, dilo. Tú tranquilo, dilo. Respira. Sí, yo trato de hablar, pero sé como que no puedo, tú sabes. Entonces, cuando quiero contarlo así, ahí me dan miedo, pero y no lo cuento. Sí, para eso estamos, para ayudarte. Yo vengo, ok, lo voy a decir ahora. Y cuando hablo, okay. Pues no puedo. Entonces, ahora, trato. ¡Ay, por favor, ya! ¡Dilo! ¡Chupisteria! ¡Uno, dos! No es así. No es así, Carlos. Perdóname. Es al revés. ¿Al revés? Sí, al revés. ¡Chupisteria! Carlos, que en los números es 3, 2, 1. ¡3, 2, chupisteria! No, Carlos. Es que es al revés. Carlos, tú, mira, yo lo hago otro día. Exacto. Déjenme contar lo que es. Miren. Esa, porque ok. Conocí a esta doñita, ¿verdad? La que la conocí, brutal. Estoy enchulado de ella y yo sé que ella está enchulada de mí. Okay. O sea, y nos va súper bien. La llevé un chinchorro y le encantó. Le di mami caliente y se enchuló más. O sea, le di carrucho y tacho, le encanta el carrucho. La llevé un juego de los rompenolas y le encantó. Que es difícil conseguir una mujer que le encante el béisbol, ¿eh? A ella le encanta el béisbol. A mi ex le encantaba el béisbol. Ella se ligaba a Javi Báez. Ah, yo también me lo ligaba. Bueno, lo que pasa es que cuando Linda prende el celular, salía a Javi Báez en el celular, salía la foto que desnudó con el bate. Y salía ahí y la... El screensaver de los celulares... Bueno, el tipo está bueno, o sea, no se puede negar. Guapo, es guapo. Bueno, todos nosotros somos guapos, elegantes. Tú vistes muy bien. Gracias. Tú eres un tipo corpulento. Tú, bueno, tú no eres mi tipo. ¿Puedo continuar, Carlos? Por favor. Gracias. Oye, todo brutal con la doñita. Yeah. Perfecto. ¿Qué pasa? Me invita a la casa. Voy a la casa. ¿Y qué hizo? Sacó el álbum familiar. Porque las doñitas no guardan las fotos en los celulares como el de ahora, no. Claro. Las doñitas tienen álbum familiar. Saca el álbum familiar, lo abre, estaba pegado, porque como que se queda el plastiquito pegado. Sí. Me empieza a enseñar las fotos de la familia. Y adivinen quién sale en el álbum familiar de la doñita. Bien. Yo lo tengo. Salió ella. ¡No, Carlos! Ella tiene que salir ahí. Sí, pero no, ella sale así, pero adivina quién salió en el álbum familiar. Además de ella. Luiso. Resulta que Luiso es el hijo. No, Larry. Larry, hermano, tú sabes que entre nosotros hay un código de los men que tú no puedes estar ni con una pareja ni con un familiar de ninguno de nosotros de los men. Espérate un momentito, ¿tú estuviste con mi ex? Ese no es el punto. Además, se rompió una vez el código y no lo rompí yo, lo rompió ella. Yo solamente me dejé.
Ok, la cuestión es que yo no lo sabía. Es decir, yo no lo sabía, todo iba a brutal, yo no lo sabía. Después que me lo como, entonces que me entero que eso es. Y yo estoy seguro que Luiso se va a molestar. ¿Tú sabes cómo es Luiso? No, 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 no. Usted sabe cómo es Luiso con ella. Lari, es que tú no puedes hacer eso, Lari. O sea, Luiso es loco con su mamá. Todo el tiempo está hablando de su mamá. Dice que es la mejor madre del mundo. O sea, tú tienes que romper inmediatamente con ella. Tú tienes que romper eso. Ahora. Pero mira quién habla. Tú rompiste con mi ex. ¡Ese no es el punto! Mira, te tienes que hacer algo porque no puedes hacerle eso a Luiso. Bueno, lo que pasa es que Carlos, o sea, la doñita me quiere, yo también la quiero y acá entre yo, tú sabes, es difícil. O sea, yo no me atrevo a hablar con Luiso para explicar esta situación, ¿entiendes? Yo mejor que mejor no le digo nada y se lo oculto como... No. Perdóname, Lari. Tú tienes que decirle, tú tienes que enfrentarte a la verdad. Tú le tienes que decir. Como me dijiste tú a mí. Yo no pude decirte porque cada vez que lo intentaba, que estaba con ella, tenía la boca llena y yo soy muy, muy educado. Ay, Dios mío. Ok, muchachos, esto es bien serio. Dejen el vacilón, ¿saben? O sea, Luiso ama a su mamá y yo también la amo. O sea, los dos amamos a la mamá. No hay remedio, Lari. Tú tienes que terminar con ella. No hay remedio, lo tienes que hacer ya. Sí, verdad, debo terminar con ella. Tienes que terminar con ella. Sí, pues voy a terminar con ella. Voy a terminar con ella. Voy a terminar con ella. Termina con ella. Termino con ella. Termina con ella. ¡Oh, Dios! ¡Espérate! Lari, vine a hablar con mi hijo. ¿No ha llegado? No. Déjame, perdóname, Félix. No puedo terminar con ella. No. Ay, estos son los amigos del nene, ¿verdad? Sí, esos son los amigos del nene. Encantado. Muchachos. Sammy Love. Ya sé de dónde es que Luiso saca su encanto. Oh, Dios mío. Tú debes ser Sammy el fresquito. Así soy. Yo sé todo eso. Y tú debes ser Mauricio. Sí, ¿cómo lo supo? Por los cuernos. Se te notan. Y este debe ser Carlos. Yo soy Carlos. ¿Cómo usted me pudo identificar? Ay, por mamón. Mi hijo dice que tiene un amigo que es mamón. Y como te vi con el delantal. Es cierto, soy mamón. Papi, no rompa con él. Mira, ustedes perdonen, ¿verdad? Lo que pasa es que mi hijo habla mucho de ustedes, Luiso, y entonces él hasta me ha enseñado fotos de todos. Y por eso los conoce. Por eso los conozco. Mira, siéntate aquí un momento, que decirte algo. Yo creo, ¿verdad? Yo creo como que no es buena idea, de verdad, que como que se lo digamos a Luiso. La verdad hay que decirla de frente. Oh, ese frente me encanta, de verdad. Pero pues es que no sé, es que yo sé que como que él viene loco contigo y tú sabes, y es tu nene, imagínate, favorito. Hay que decirle la verdad, ¿verdad? Hay que decirle la verdad. Sí, yo creo que... Muchachos, ella es mi chupi mamá. Ella es la mejor mamá del mundo. La super mamá. Y en eso estoy bien de acuerdo, la mejor mamá del mundo. Ay, chupi, yo soy un amor con mi mamá, la amo. Sí. Vela. ¿Alguien más la está amando? Yo estoy bien loco. Mira, Carlos, no te pongas con esto, porque a mí con mi mamá sí que no. La persona que se atreva a hacerle algo conmigo. Bueno, una vez un novio se puso lucito y conmigo yo le metí cuatro pescosas. ¡Te lo dije! Ay, hermano, tú estás muerto. Carlos, date tranquilo, ¿sabes? No te luzcas, Carlos. Yo estoy aquí porque tengo que decirte algo. Mira, yo estoy saliendo... Es que... ¡Ay! ¡Hay un mosquito aquí! ¡Ay!
Hay un mosquito del dengue por aquí, volando. Sí, sí, sí. Hay un enjambre de mosquitos. Muchos mosquitos nos pican, nos pueden hacer daño. Más que un mosquito, otra cosa la va a picar. Estoy bien loco hoy, estoy loco. Aguántenme. Aguántenme que estoy loco. Mami, yo siempre te he contado de mis amigos. Qué bueno que estás aquí. Pues en ellos yo confío plenamente. Yo me pondría mi cabeza en un chupicador por cualquiera de ellos. Bueno, yo también por todos ellos, menos aquel, el de Gabán. Ay, sí, pero yo confío en ellos. Nunca me fallan. Ay, son como tú que me amas incondicionalmente porque eres mi chupi, mamá. Ay, te dedico una canción. Ay, dale, escúchala. Cántamela. Mamá mía. Es mi chupi mami. Chupi mami. Eso está fantástico. Luisito, Luiso. Pero es que yo tengo que decirte algo, porque es que yo estoy saliendo. ¡Ay! ¡Siguen los mosquitos por aquí! ¡Siguen! ¡Otra! ¡Esa es chica! ¡Este es ya! ¡Chica, sí, ya! ¡Alto! ¡Los matamos! Hablando de salir, chupi mami. ¡Ay, mira! Ten cuidado con este. ¡Oh! A él le gustan mayores. Ay, como esto de Becky G, la canción. Exacto. Él siempre está chinchorreando y jangueando. Mira, una vez, él siempre dice, yo pido un vasito de carrucho, un mavi caliente y guarda eso ahí. Es que yo te cuento tantas cosas, mi chupi mami. Es más, si tú la ves en algún chinchorro, me la cuidas. ¡Me la cuidas, Clarice! Que si la va a cuidar, la va a guardar hasta el fondo. ¡Cállate! Chupi, mami, tú confía en él. Si tú necesitas algo y estás jangueando, te dejo en buenas manos. Sí, yo lo sé. Él tiene tremendas manos. Es más, es un pulpo. Ay, es más, Clary, tú la debes sacar un día a janguear para que ella vea. Si una vez tú sales con una doñita esa de las tuyas, saca a mi mamá para que baile y eso y viva su vida soltera que lleva mucho tiempo así. Pero puedes hacer. Ahora fue. Carlos Pende Jiménez. ¿Se puede saber por qué demonios dejaste el patio a mitad? ¿Qué pasó, chico? Baja la voz. Aquí está la mamá de Luiso, que llegó aquí. La mamá de Luiso llegó, está de sorpresa. No hay confianza. Subo la voz frente a quien sea y en donde sea. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quieres que te cuente desde el principio? Ajá, ajá, ajá. Era una noche de abril. Estaba en la y cuando bueno, estaba... Bueno, muchachos, llegó Linda, tenemos que irnos. Sí. Vámonos, bueno, espera un momento. ¿Qué? Sí. ¡Ah, no! ¡Está bien! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Wimpili, negrola! ¡Ah, Wimpili, Wimpili! ¡Sigan! Esto está bueno. Mi mami, esa es mi comadre que siempre te he contado, la que es como un engendro. Yo le cuido, yo soy el padrino de su hijo y suerte que a Dios que salió al padre, porque esta mujer es otra cosa. Ella es mi mamá, felicidad. Ay, encantada. Un placer. Ay, qué linda. Buen provecho. Ay, aquí como que huele a carruchito. ¿Eh? O es tu perfume. Ay, qué graciosita. Estamos bien locos. Qué graciosita. Y a mí me huele como cafiona, ¿verdad? Perdóname, chupi mami, perdóname. Con ajo. Sí, ella de Puerto Rico. Ay, sí, ella es un ají, un ajo, exactamente. Exacto. Ay, pero mira, qué vergüenza. Yo vine aquí, querido hijo, tu super mamá, a decirte algo. Porque es que yo estoy saliendo, ¿verdad? Con alguien. ¡Ay, pero qué bueno! Esto es excelente para que estés bien feliz. Y además, tú sabes, si no lo usas, esto se daña. Mira, qué bueno que lo cogió así, por lo menos. Yo
quería contarles que... Nada, estoy saliendo con tres muchachas a la vez, pero... ¡Con el permiso! Estoy hablando con Shopping Man. ¡Ay, me derrito, Mauricio! ¡Mauricio, con permiso! ¡Me estoy derritiendo! ¡Se está derritiendo, Mauricio! Te estás derritiendo por ninguna razón. ¡Porque hace calor! ¡Déjalos que hablen! ¡Que hablen! ¡We believe! ¡Estamos bien locos! Pero bueno, dime, mami, ¿quién es el hombre afortunado? ¡Ay, debe ser un abogado! ¡Ay, no, no, no! Dime, un doctor. Es un deportista. Y tiene... Tiene un equipo de béisbol. ¡Ay, si es un dueño de equipo y todo! ¡Qué bueno! ¡Ay, mira, Larry, tú lo debes conocer si está en todo esto de los deportes! ¿Verdad que sí? No solamente lo debe conocer, debe de ser uña y carne, ¿verdad? Digo, no como la ex de Mauricio, que era carne sin uña. ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! Aquí se acabó esto, ¿ok? Yo te odio y vamos para afuera. ¡Vamos para afuera! ¡Vamos para afuera! ¡Vamos para afuera! ¡Vamos para afuera! ¡Vamos para ningún lado! ¡Tú tampoco! ¡Te quedas ahí! ¡Tú te quedas allá! ¡Que esta novela está bien buena! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡We believe! Pues... ¡Betty! 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 ¡Hey! ¡Ayuda! ¡Yo no soy de los Mets! ¡Mira! ¡Y esta película está buena! ¡No me acuerdo! ¿Cómo es esto? ¡Dame un like! Mami, mami, siempre yo te voy a decir una cosa. Si tú estás feliz, yo estoy feliz. Sí, estoy súper feliz. Ay, qué bueno, me alegro que estés feliz, porque si tú estás feliz, yo también estoy sumamente feliz, no importa quién sea. ¿Quieres que te diga quién es? Ay, pues seguro dime su nombre. ¡Larry! ¡Mira, Larry se llama como tú! ¡Qué coincidencia! Mira, tienes un equipo también, como si fuese del equipo de... ¡El estúpido aquí soy yo! ¡Así que todo el mundo sabía algo y yo fui el último en enterarme que Larry está con mi chupimadre! ¡Chupimadre! ¡No! ¡Moro! ¡Ay, me ha tenido ¡Ay, que le conté a Larry! ¿Qué está pasando? ¡Tranquilízate! ¡Chupi, tú sabes que eso está en el código de los men! ¡Yo te lo dije! Yo te lo dije, tú sabes que yo te lo dije. Espera, no estar con familiares ni nada así. Luis, espera, déjame explicarte algo. Yo no, cuando me lo comí, yo no sabía que era tu mamá. Fue después que me lo comí y hasta el daño hecho. Dame un momentito. Larry, ¿cómo? 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 ¡Comí! ¡Ay, no me entiendo! ¡Tengo contérico! ¡Listo! ¡Ay, dímelo, mamá! Tú dijiste que si yo era feliz, tú eras feliz. Es verdad. Es verdad. Pero yo no le puedo privar la felicidad a nadie, mucho menos... A la mujer que yo amo más que a nadie en todo este mundo. ¡Mi chupi es mío! ¡Eso! ¡Qué lindo, qué lindo, mi hijo! ¡No abusen, Larry! Todavía poco a poco. ¡Qué bueno! ¡Aquí llegó la más grande, Pinchajón!
Gracias, qué rico, gracias. Qué rico tenerte aquí. Gracias, igual. ¿Cómo te sentiste actuando? Me encantó, me encantó esos muchachos. Digo, por poco me salí del libreto y todo. Esa es la idea, esa es la idea. Esa es la idea. Sí, bueno, pero lo hiciste muy bien y muy responsable. Vino anoche a ensayar aquí con nosotros. Y sí, como estás ahora en teatro, que estás también estamos al palo. Estamos acabando, qué chévere con las enchismas. Con estamos esa, todas enchismas. Y esa unión con Charitín, cuéntame de eso. Bueno, tú sabes cuando... La gente, deja ver cómo lo digo. Lo que puedes decir sin chotear mucho, ¿verdad? Lo exacto. Que pasa, ¿verdad? No, está, va a estar bien bueno, va a estar bien interesante. Cosas que la gente nunca nos ha escuchado decirnos frente a frente, pues ahí la van a escuchar. De verdad. Sí. Tiene que ver en parte con quizás lo que pasaron ustedes, quizás en la vida real, o todo es montado. ¿Cómo es esto? No, sí. Se pasaron muchas cosas que ahora las vamos a aclarar y se va a decir todo eso. Ay, y además de Charitín está Alexandra Fuentes. Ajá. Hay un elenco espectacular de actores, de amigos, muchas sorpresas, chacondances, bailarines, brincos, de todo. O sea que aquí vamos a ver de todo. Ajá. Yo sé que el 7 y 8 ya se está al otro lado. Y el 7 y 8 está vendido, está vendido, y el 9 está casi vendido. Ya se vende ahora cuando terminemos el programa, ya tú vas a ver. Y ya se abrió una nueva función el 15. Esto es en el Centro de Bellas Artes de Caguas, que ya está funcionando a todo tren, y me encanta el Centro de Bellas Artes de Caguas, y también van a estar el 6 y 7 en el Teatro Yagüez en Mayagüez, y ya quedan muy poquitos boletos. Eso ahí es así. ¿Cómo te sientes con ese respaldo de súper contenta público? Bien feliz. Yo hace casi un año que estoy fuera de Puerto Rico, yendo y viniendo, trabajando en Orlando, ayudando a la gente que llega de allá, que llega de acá, perdón, hacia allá, que sin hogar, sin planes médicos, sin orientándolos. Y allá estamos, pues, ayudándolos después de lo de María. Y me encanta el trabajo que estoy haciendo. Es una labor social. Damos almuerzo, damos comida a los desamparados, a todos los que llegan a casa. O sea, es algo bien diferente a esto, pero ahora que estoy en las tablas nuevamente... Me encanta. Qué también. Qué bueno, ¿no? Y como el público te quiere y confía en ti cuando llegan allá, pues me imagino que sienten ese alivio porque llegan desorientados. Claro, no saben qué claro. Hacer. Esa es la labor de nosotros en mi clínica, ¿verdad? Okay. En Advantage Medical Group. Ahí estamos recibiendo a todo el mundo. Qué bueno. Cuando tú bailabas, ¿cómo ustedes escogían los Chacón Dancers? Bueno, habían diferentes. ¿Hacían casting o cómo era? Sí, bueno, había una fila, no te creas. Y entonces en los programas siempre se usaban los que fuesen más altos, los que pegaran conmigo, los que estaban acorde a lo que se hablaba ese día o se bailaba. Siempre, pero tuve muchos Chacón Dancers y todavía me quedan unos cuantos. Bueno, nosotros vamos a hacer un casting aquí con parte del público. Escogimos voluntarios del público, que no son bailarines, bueno, bailan de salón y vacilón. Y hasta le preguntamos dónde estudiaron, porque tenemos el programa de las escuelas. Ajá. Tenemos el primero, se llama Giovanni Bonilla. Escuela Gaudiel Benítez. La participación de Giovanni Bonilla, y tú vas a decir si funciona o no funciona, o sirve para, ¿verdad? Gautier Benítez, ahí va, hizo así. Yo no sé, parecía un bailarín profesional. Excelente, Giovanni. Ahorita le voy a preguntar a ver. Wow. De acá me puedes decir sí o no, porque no tienen micrófono, pero ¿tú bailaste profesionalmente? Baila algo. ¿Qué cosa? Ah, pues mira qué bueno. Tengo a Víctor Santiago de la Ponce High. Ahí va. Ábrate, Víctor. Ahí va. Ábrate. Víctor, no te voy a preguntar si bailabas antes, no te voy a preguntar. No. Parecía que estaba enredado en una mata de lechuga, ¿verdad? Porque lo... Pero muy bien. Tengo a Julio
César Gómez de la Escuela Superior y Ben Río Piedra. Como puedes ver, fueron seleccionados del público. Hay talento. Sí, hay talento. Hay talento. Hay talento. El último me daba como el baile de la piquiña de. El baile, le podemos llamar el baile de la hormiga brava, que lo pueden montar. Pero me daba a eso. Si te fueras a quedar con uno de ellos para tu show, ¿con ay, cuál bendito, con este redoble te quedarías? No, no me puedo quedar con los tres. ¡Te puedes que se queden con los tres! Te deseo mucho éxito. Gracias, gracias. 7, 8, 9 y 15 en el Centro de Bellas Artes de Caguas y el 6 y 7 en el Yagüez, en Chimá. Los muchachos están locos por quitarse el trajecito, que pica, ¿verdad? Sí, pica. Dale, pica. Se lo puede quitar, esto se lo puede quitar. Pica. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias, Remo. Gracias. Sabes que esta es tu casa. Gracias, cuando quieran visitarnos, aquí estamos a las órdenes. Yo lo sé. Ok, te queremos mucho. El aplauso para Iris Chacón.